evening. Good evening, teacher. Like it today. Good evening, everyone. Good evening. How are you? Hi. Hi. Good evening. Excellent. Good to see you again. We're gonna start in a minute, okay? Just one more minute and we start. All right, teacher, no problem. Good evening. Good evening, Herbert. Vamos allá. Okay, close your mics, please. Okay, close your mics. Thank you. Okay, class, let's start. It's 8 o'clock, and today we're gonna study about clothes. Clothes, vocabulary about clothes, accessories. What's your favorite kind of clothes? What do you wear at home? What do you wear to work, etc. Okay. En esta lección vamos a aprender sobre ropa. Good evening. Good evening. ¿Qué le gusta vestir? ¿Qué viste en casa? ¿Qué viste al trabajo? Etcétera. Esta es la tarea 4, teacher. Sí. I love dress. Okay, good. Excellent. Hablando de otra cosa, por ahí les compartí un Pictionary. Yeah. Al grupo. Sí, okay. Lo estuve viendo, está sí. Bastante bueno. Sí. Thank you. Es una edición ya viejita, pero me lo compartieron y pues inmediatamente lo compartí. Ahí hay vocabulario. Está bien bonito. Ok, vocabulario, solo que pues hay que buscar la pronunciación. Ok, so well. Está bien utilizable, teacher. Excelente, muy bien. Lastimosamente no lo podemos usar en línea por los derechos de autor. Esa es la cuestión. Ok. Says, I'm not wearing boots is our topic for today. We're going to talk about clothes. And here we have clothes for work and clothes for leisure. Como quien dice, ropa para trabajar y ropa para descansar. Oh, leisure. Okay, entonces tenemos aquí a coat, shirt, tie, belt,
jacket, pants. We have a suit, blouse, a scarf, skirt, and high heels. Okay. El coat, eso es un abrigo, ¿verdad? Shirt. Camisa. Ajá. Tie. Corbata. La corbata. Belt. Cincho. Cincho. Jacket. Creo que es chaqueta. La chaqueta, en este caso es el saco. Nosotros decimos saco, ¿verdad? Pants. Pantalón. Pantalón. Okay. Zapatos. Then we have shoes. Zapatos. Okay. Then we have blouse. Blusa. Blusa. Scarf. Bufanda. Como bufanda. Bufanda, exactamente. Skirt. Skirt, camisa. Falda. Falda. High heels. Tacones. 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 Muy bien. Tenemos que es un suit. Suit es traje, ¿verdad? Y el traje puede estar compuesto por saco, pantalón, y para la señorita, saco y blusa. Falda y blusa. Sí. No, falda y saco. Saco. Ok, ahora vamos con clothes for leisure. Tenemos hat, sweater, gloves, jeans, and boots. For him, we have cap, t-shirt, shorts, socks, and sneakers. Hat. Hat, yo lo tomo como sombrero o t-shirt. Pero ellos también lo toman como gorro. Como gorro. Ok. Pero sí es lo mismo. Yo puedo decir hat, un sombrero, y hat, un gorro. Sí, los norteamericanos así lo usan. Sweater. Sweater. Correcto. Gloves. Gloves. Guantes. Guantes. Okay. Boots. Botas. Cap. Corra. Corra. T-shirt. Camiseta. Shorts. Pantalones cortos. Pantalones cortos. Para nosotros, shorts, ya sabemos que es shorts. Ajá. Socks. Calcetines. Calcetines. Sneakers. Tenis. Tenis, ¿verdad? Ok. Now we're gonna go to the next slide. Ya vamos a repasar más vocabulario. We want to have more vocabulary about wearing clothes. Okay. Close your mics, please. Close your mics. Cierren su micrófono. Cierren sus micrófonos, por favor. Thank you. Thank you. Okay, we have a raincoat here. A dress, pajamas, and swimsuit. A raincoat sería un abrigo para la lluvia, ¿verdad? Dress, vestido, pajamas, swimsuit, traje de baño. Okay. Now let's continue. Okay. If you see at the top of the slide, we have two questions. Una dice, how do you say? ¿Cómo dices? ¿Cómo se dice? Ah, ¿cómo se dice o cómo dices? Y la otra es, what's the word for? ¿Cuál es la palabra para? Por aquello de que no conocemos cómo se dicen las prendas.
Muy bien, aquí tenemos split skirt, soccer shoes, scarf, shorts. Vamos a mandar el audio. Teacher, una pregunta primero. Yes, yes. Desde la vez pasada tenía duda yo, ¿por qué world? No, yo lo tengo world como mundo, tierra. No, earth es tierra, world earth. Es mundo, no. World es el mundo, sí. Permítame. Yo creo que porque el word de mundo lleva una L. Sí, es la pronunciación. Es la, por ejemplo, bueno, ya que tienen eso por ahí, ¿verdad? Por ejemplo, justamente en la clase de la mañana un alumno me preguntó, teacher, what's the meaning of word? Word, ya saben que word es palabra, ¿verdad? Y tenemos war, guerra, y tenemos world. ¿Qué es eso? Wow. World. War, and world. Hacía la mención por la First World War, la Primera Guerra Mundial, and the Second World War, la Segunda Guerra Mundial. Pero aquí es word, la R y la D suenan. Aquí es word, solo hay una R. Y aquí es world. Aquí hay que mencionar las tres últimas consonantes. World. Ok. Let's continue. So we have a split skirt. Soccer shoes. Let me see. 8 to 9 here. Okay. Split skirt, soccer shoes, scarf, shorts, swimsuit, towel, lingerie, sweater, pillow, tank top or undershirt, long sleeve shirt, short sleeve shirt, panties, socks, mini skirt, caprice pants, blouse, bra, underwear, gloves, ponytail, loose pants, overall, jumpsuit, hat, glasses, belt, flip-flop, sandals, vest, sweatpants, sweatshirt. Okay, any questions? Ahora, cuando no está la pregunta, what's... What's the meaning of... Ahí estoy preguntando yo qué significa tal palabra. Questions, my friend. Ahora pueden hacer preguntas. ¿Cómo tendría que mencionar best con V? Con V. Para que no se me escuche best como, como de mejor, best friend. Como mejor, ¿verdad? Ese best. Best. La bidental. Esa es la bidental, ¿verdad? Best. El otro es best. Ya, yeah, gracias. Okay. And what's the meaning of best? What's best in Spanish? What's the meaning? Linger.
Lingerie. Lingerie. Lingerie es ropa íntima. Ya se me vino una idea. Ajá. ¿Alguna pregunta? Aquí hay, aquí está ese vocabulario. Algunas. Ok. Do you know what is a split skirt? ¿Qué será split skirt? Toalla. No. Pregunten. Toalla. Pregunten, pues. How do you say dildo? How do you say what? How do you say gloves? Yes. Guantes. Guantes. Gloves. Gloves. Gloves es guantes. Yeah. And flip-flop. Flip-flop. Yes. Estas son las sandalias. Las ginas. Las flip-flop. Porque así... Porque así le hace flip-flop. How do you say best in Spanish? Best, con V. Best is chaleco. Oh, sí, porque best con B labial es lo mejor, ¿verdad? Es mejor, sí, correcto. Ok, continue, my friends. ¿Todo está bien? Hay muchas palabras desconocidas. Correcto. ¿Y la pregunta, teacher? What's the meaning of the meaning of a split skirt? Yep. Okay. The meaning of split skirt. Falda pantalón. Ah, falda pantalón. Sí, split skirt. Con soccer shoes no hay problema, ¿verdad? Los que juegan. ¿Serían tacos o serían zapatos deportivos? No, son los tacos. Tacos, ok. Porque es soccer shoes. Scarf, what is a scarf? What's the meaning, teacher? A scarf is bufanda. Falda. Hola, hola. Bufanda. Uy, lo voy a notar. Bufanda. Ah, bufanda. Bufanda. Thank you, teacher. Okay, George, no problem. How do you say tank top or undershirt? Shirt? No. Ah, vamos a ver acá. Si gusta, vamos en orden. Vamos con swimsuit. Okay. Swimsuit es traje de baño. Okay. Teacher, ¿cómo hago para buscar esta clase en YouTube? Ropa en inglés. No, para buscar esta clase en inglés. ¿En YouTube cómo lo busco? Se mete. Como la suben, ¿verdad? Sí, creo que tiene que ir a la plataforma, ya le digo. Voy a... Ajá, en la plataforma está la clase. En la plataforma está, ahí está un link. Sí. Ya le voy a decir cómo se llama el link. Solo una cosa, que si tienen la aplicación que la han descargado, ahí no aparece, sino que hay que meterse como en la página por Google y ahí sí sale en la esquina las videoconferencias que ya están grabadas del módulo. De inglés corporativo, okay, dice ahí va. Ajá. Perdonen, también Herbert, las clases, todos las pueden encontrar en la playlist de YouTube. Así como están en la plataforma, también hay un canal de YouTube al que tienen acceso, donde van todas las clases en orden cronológico, ¿verdad? Entonces ahí pueden ir revisándole. La persona que le da gestión, le da seguimiento a su plataforma, indíquele que solicita a ustedes el enlace de YouTube y ahí directamente estarían todas las clases grabadas. Ok, muchas gracias. Okay. Gracias. Bien, entonces ahí gracias. En la página, ¿verdad? Ahí dice como listado de... No me abre a mí para mostrárselos. Pero bien. Ok, so let's continue.
me pasa al office. Here. So we said split skirt. Okay. Soccer shoes. Tacos, pero no de comer. Scarf. Shorts, no, pantaloncillo. Okay, swimsuit. We have swimsuit como el traje de una pieza. Traje de baño, el normal. Towel. What's towel? Oh, wow. Toalla. Toalla, correcto. Lingerie. Pero de chica, ¿verdad? Lingerie. Sí, lingerie es la ropa íntima de chica. No va a ir usted, caballero, a buscar lingerie aún. A menos que sea para regalo. Sweater. ¿Los adultos hacemos eso? ¿Qué les pasa? Almohada. A pillow. Almohada. ¿Qué es esa que no dejamos, ¿verdad? Nada, que no nos deja. Ok. Tank top, por ahí estaba la pregunta de Herbert. Herbert, this is your question. Tank top or undershirt? Yeah. Esta es la camiseta. La que usamos debajo de las camisas formales o simplemente solo usamos tank top. Pero no, es la camiseta desmangada. El centro le decimos. ¿Cómo el centro? Centro le decimos nosotros, ¿verdad? El centro, ese es el tank top or undershirt. Si le pongo centro me van a comprender. Vamos a decir que el centro de la ciudad. Okay. Then we have long sleeve shirt. ¿Sí la ven? Excuse me, let me see. Long sleeve shirt, this one. Yo me la he enrollado. There's long sleeve shirt. Camisa manga larga. Camisa, esas son las camisas de vestir, manga larga. Long sleeve shirt es camisa manga larga. So, in the other side, we have, ¿cuál sería esta? Sorry, aquí voy. Camisa manga corta. Correcto, that's it. Entonces, si aquella es larga, esta es short. Short es sleep shirt, siempre de vestir. Camisa. Panties. It's easy. Panty media. Correcto, son las medias. Son las medias, sí. Panty media. Las señoritas. Okay, then we have socks. Calcetines. Socks. No. Sí, correcto. Calcetines. Mini skirt. Mini falda. Ay, sí, claro que sí. ¿Cómo se me va a olvidar? Mini skirt. Mini falda. ¿No? Mini falda. This one maybe is a little like something new for you. Caprice pants. No idea? Nope.
Son los pasarrillos. Son los pasarrillos. This one is easy. Blouse. Blusa. Correcto. La pronunciación. Blouse. Okay. Blouse. Bra. Así es brasier, ¿no? Ya, ya, no, es correcto. Bra es brasier. And here we have underwear. Ese era underwear. No idea. No idea. ¿Fustán? No. Este es el calzoncillo. No lo diga en voz alta. Y también el bloomer, pero el normal, ¿verdad? El normal. ¿Cómo dijo la pronunciación, teacher? Underwear. Underwear. O. No. O el calzón, ¿verdad? Calzoncillo. Pero es que el underwear funciona para hombre y para mujer. Pero el normal. El normal, ¿verdad? Ya, si se quiere decir bloomer, ya es otra palabra. Igual. Igual. Pero es que bloomer en español es calzón. ¿Verdad? Sí, sí. Eso es. En español, correctamente, así es. Entonces, hola. Recuerden, el calzoncillo no, sin ninguna modificación. Hola. Hello, hello, hello. El calzoncillo sin ninguna modificación. Teacher. Hola, perdón, sí. Dígame. Nada, continúo. Ok. Esto es sin ninguna modificación, un calzoncillo normal, al igual que un bloomer normal. Ok, ese es underwear. Tanto para chica como para chico, así se llama. Okay, then we have gloves. Gloves. Dijimos que eran guantes. Guantes. Sí, correcto. Ponytail. Este es un accesorio. Yo veo que Jennifer Arevalo está usando ponytail today. Sí está usando. ¿Cola? Correcto, esa es una cola. Una cola. Ese es ponytail. Loose pants. Este es un ¿cómo le llamamos? ¿Cómo le llamamos? Un patrón de pantalones. Loose pants. Los loose pants son pantalones flojos. ¿Dónde voy? Here. Overall. Esa no tiene traducción, ¿verdad? En la traducción sería sobre todo. But overall, we use overall. The mechanics use overall. The pilots use overalls. And some people, the farmers use overalls. Ya está como estereotipado, ¿va? Que los granjeros usan el overall. Aquí va. A los niños se les suele poner igual. Los overoles se pusieron de moda como el 2000. Correcto, correcto. Los overoles. Ese es un overall. Jumpsuit. Es el trajecito que les ponen a los niños, ¿verdad? Y también. Como mameluco, ¿no? Correcto, algo así es. Aunque la traducción, hay palabras que ya están como aceptadas en el español, como que alguien diga jeans, ya sabe que son jeans, son de lona, ya sabe, ya sabe que hey, qué bonito sus jeans, qué chivo sus jeans, tan caros sus jeans. Ok, entonces ya sabe usted que eso que es. Ok, hat, sombrero, gorro.
gorro. Glasses. Lentes. I have my glasses here. Yeah. Lentes. Yeah. Glasses. Lentes. Yes. We have glasses. ¿Dónde estamos? Here, 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 or here. Glasses. Belt. What's a belt? Corbata. No. Cinturón. Cinturón. Sorry. Decimos cincho. Cincho, cinturón. How do you say corbata? Tie. No, no está agregada, ¿verdad? Lo vamos a agregar. Okay. Tie. Tie. Teacher, how do you say cintas de los zapatos? Shoelaces. Ahorita lo escribimos. Shoelaces. Ok. Thank you. Yo tenía esta misma pregunta, pero no con los zapatos. Ah. Bueno. Ahí está la cinta. Sería con los lentes. Ah, esa cinta no sé cómo se llama. Glasses, glass lace, glass lace, ajá. Yes. Teacher, una pregunta. ¿Y zapatos se dice lo mismo, se escribe y se pronuncia lo mismo bota? ¿O no, es una, no, una no, palabra no. diferente? Shoes. We have tennis shoes. We have formal shoes. We have soccer shoes. We have tennis shoes, we have running shoes, y en botas hay también diferentes tipos de botas. Tenemos hiking boots, okay, cowboy boots, tenemos diferentes tipos de botas. Rubber boots, hay botas de hule, okay. Depende del material y el uso que se le dé. Okay. Para decir quítate las gafas o los lentes es... Glasses. Glasses lace. No, glasses lace posiblemente. Ignoro, no quiero mentir ahí, ¿verdad? No quiero inventar. Ok. Ignoro cómo le dicen a esa correa de los lentes. Okay. Flip flop, dijimos que eran las chancletas. O las chanclas, hey, o las jeans. Yes. High heels. High heels. Tacones, yes. High heels son tacones altos, zapatos de tacón. Son los high heels. ¿Y qué pasó con las sandals? Ah, ok, sandals, ya vamos con... Sandals, saben las chicas que las sandals son diferentes diseños, diferente material, diferente... Entonces, esas son sandalias. Sandalias. Okay, best. What's the meaning of best? Chaleco. Excelente. ¿De qué color eran las mangas del chaleco de Napoleón Bonaparte? Los chalecos no tienen mangas. Hey, ¿por qué me madrugó la broma, hombre? Ya había puesto a pensar a varios compañeros. Sí, yo estaba pensando, ¿de qué color? Ya ve, Herbert, hombre. Sí, teacher, porque yo roja le iba a decir. La regué. Pobre. A la próxima. Teacher. Hello. ¿Y los centros manga corta, cómo se les dice? Ah, no, usted está hablando de las camisetas. Las camisetas blancas. Sí, correcto. Esas son... manga. Son t-shirts. Igual, camiseta, t-shirt. La que no tiene manga, dice. Sí, sí, correcto. Ah, aquí dijimos, tank top o undershirt. Nosotros les decimos okay. Centro, ¿verdad? Camisa centro. Centro, sí, sí. Ajá, entonces hay dos maneras de decirlo. Tank top o undershirt. Undershirt. Okay, thank you, teacher. Welcome. Es que yo eso del tank top lo había mencionado, las mujeres lo usan, que es... Ah, no, es que las chicas usan un top. El top.
Okay. Ese es un top. Ese es una camiseta, como tipo camiseta o blusa sencilla que usan ellas. Encima se ponen una jacket, another blouse. O sea, las chicas son bien, ellas usan variedad de cosas. Okay. Sweatpants. Esto es lo que nosotros le llamamos, how do we say this? Pants. El pants. El pants para sudar. Pero tenemos sweatpants and sweatshirt. O sea, el traje completo. La sudadera y el pants. Tie. Corbata. Shoelaces, cinta de los zapatos. Any other question? Teacher, how do you say chaqueta de cuero? Leather jacket. Y ahí entramos con materiales, ¿no? Leather jacket. Es chaqueta de cuero. Y hay muchos más, ¿verdad? So, let's continue, my friends. I'm gonna send you a picture. There you go. And let's start practicing porque ya tenemos vocabulario. We have vocabulary to start a conversation. Let me see. Here. Here we have a chart, okay? In this chart, you are going to complete the chart with words from part A. O sea, ¿cuál era la part A? Esta lámina, I'm going to send a picture. And, y la otra que completamos with the meaning in Spanish, okay? So what are you going to do here? Veamos, dice, clothes for warm weather and clothes for cold weather. What's the meaning of this? Ropa para clima cálido, warm weather, y ropa para clima helado. Okay, enlísteme al menos tres, okay? And send it to the chat. For warm weather. Understand the activity? Yep. Okay, let's do it. What do you think about swimsuits? A swimsuit, traje de baño. Swimsuit. Okay. When you say clothes for warm weather, bueno, al final ya no puedo decir. No incluye la toalla, ¿verdad? No incluye. ¿Qué vestir? No, porque estamos hablando de un clima cálido. Sí. If you see, aquí vemos el sol y el señor está. Sí, sudando. Sí, lo quería asociar con lo del traje de baño. Ah, pero igual, me imagino que sí se puede usar, ¿verdad? For warm weather. Depende cómo se. Ajá, pero, a dónde esté. If you are at the beach, of course. Okay. En el chat se lo mandamos, ¿verdad? Please, pero el chat de la
de la reunión, por favor. Para mí es más fácil. Here. Es solo el nombre de las prendas. Only, sí, solo el nombre. Only the name of the items of clothes. Only the names. Three items is okay. Clothes from warm weather. Very good, Kathy. Top tank, shorts, hat, flip-flop. Excellent. Clothes for cold weather. Gloves. Yo no sé qué es beanie. Jacket and boots. Y gorro, teacher. Ah, ya, yeah. Beanie. Oh, thank you. Creo que sí. ¿Ese que tiene la bolita? No, es unos que son como más lisitos. Que son como arqueaditos, sí. Creo. Uy, pero me congela el cabello con eso. Ok, very good. Thank you. Very good. Beanie. Ok, clothes. For warm weather, shorts, swimsuit, tank top, and hat. Very good. Thank you, Jose Ignacio. Let's continue. Then we have Juan Antonio. Short, swimsuit, short sleeve shirt. Very good. Jose Ignacio says, for cold weather, a scarf. Sweater and gloves. Good. Nice job. And you're writing very good. Están escribiendo muy bien, chicos. Tal vez una letrita ahí, pero eso es mínimo, okay? Good. Clothes from warm weather. Shorts, flip-flop. Here we have, my friends, only there you go. For warm weather, swimsuit, shorts, and hat. Herbert, very good, Herbert. Nice job. Juan Antonio, let me see, clothes for cold weather, scarf, gloves, and a hat. Excellent. Way to go. Selena, top, short, swimsuit, scarf, pants, and boots. I like it. Eunices, sunglasses, very good. Eso no lo habíamos, no tenía. Sunglasses, shorts, and a hat. So you're going to the beach. Like when you go to the beach, yeah? Jessica Maribel. Flip-flop, glasses, short, capri pants. Excellent choice. Good selection. Aide. Clothes for weather. Creo que su teclado le está jugando mal. Okay. Se le han metido otras palabras por ahí. Aide, cheque eso, please. Check that, please.
Laura says flip-flop, glasses, undershirt, weather, socks, sweatpants, scarf, and hat. Good selection. Glenda. Okay, one more minute, please, and then we change activity. George, flip-flop underneath. Thanks, teacher. Okay. Jennifer, swimsuit, dress, shorts, tank top, cloth, hat, glove, sweater. Good. All right. Overall, que se fueron. They're gone. They're gone. Let me see. One more, Jocelyn. Oh, this one. What? Swimsuit, shorts, glasses, scarf, sweater, and hat. Okay, vamos a. We're gonna stop here. Thank you. Thank you. You're working. You're working hard. You're doing a good job, my dear students. I have a question. Yes, tell me, Abby. For example, one dress. Son gloves. Sí, sí. Gloves. Gloves. Pero, digamos, ahí abarcan diferentes tipos de guantes. Correcto. Hay los de hule, rubber gloves. Los que usan los doctores. Ajá. Surgery, I don't know what's the name, but some gloves too. Medical gloves. Okay. ¿Cómo es? Medical gloves. Thank you. Oh, medical gloves too. Medical, I guess. I'm not sure. Okay, thank you. Okay, my friends, close your mics. Let's go to the next activity. And the question is, what do you like to wear? Aquí la, vamos al chat. Ahí voy a escribir la pregunta, okay? Y me responden esto, ¿ok? What do you like to wear? And the others, what you don't like to wear? Hola, vamos a hacer una sola. And what you don't like. Okay. Understand that? Ahí va el chat. Okay. What do you like to wear? ¿Qué te gusta vestir? ¿Qué te gusta usar? And what you don't like? ¿Y qué no te gusta usar? Okay. Answer those questions. Y luego vamos a trabajar en grupo. Okay. Ahí va la pregunta. Write it on your notebook, please. Esa sí me la hacen en su cuadernito. Write it on your notebook. Understand the question? Yes. Okay. Let's do it. How do you say the tacones? High heels.
High heels. High heels. Zapatos de tacón. High heels. Yes. Okay, high heels. One more minute. Teníamos que escribirlo en el chat, ¿verdad? No, no. On your notebooks. En su cuaderno, sí. No, nada al chat, ¿ok? Está bien si gusta que le que quiere compartir, pero no. No, not in the chat. On your notebooks. Entonces las respuestas tienen que ser I like to wear this, that. And I don't like to wear. I like to wear. Así va a comenzar a describir usted, ¿ok? To wear. To wear. Mm-hmm. Okay, listen. Finish. I like to wear. Y luego dice los accesorios, las prendas de vestir, ok? Items of clothes. I like to wear, por ejemplo, Juan Antonio ha escrito aquí, dice, I like to wear blue jeans, tennis shoes, and t-shirts. Agreguémosle camiseta, ¿verdad? T-shirts. Thank you, teacher. Okay, very good. Now you're going to work in groups y se van a hacer las preguntas. What do you like to wear and what don't you like? Ahí van las dos preguntas, ¿ok? Y cada uno responde, ¿ok? O alguien hace la pregunta y luego otro responde. Let's do it. Let's work in groups. We're going to have, I guess, 3 minutes are okay. Los grupos y para responder en negativa, teacher. Ajá. I don't like. Eso le iba a preguntar a ti también. Correcto, correcto. Ok, affirmative, decimos I like to wear. In my teacher. Case. I, hello. Teacher. Hello. Podría hello. Ser. For me, I don't like boots. Boots. Yes. Ok. Voy a dar mi ejemplo, ok. I like to wear shorts, tennis shoes, and t-shirts. And I don't like to wear ties, formal shoes, and the scarf. Okay, that is my example. I termino. Okay, entonces digo, I like and I don't like. Okay. Okay, ahí vamos. Let's work on groups. I like to work. Ahí vamos. Three minutes, people.
Teacher, hello, hello. Y los que quedamos aquí. Permítame, ahorita. Ah, una turn. Ah, ok. No, se supone que ya están todos. Tres hemos quedado aquí nada más. Déjenme ver. Ya lo vi, tú. Andrea. Andrea lo envía al uno. La voy a mover de ahí. Ok. Flor de María. Ya le envié, Andrea. Bueno, Flor de María estaba aquí. La moví también. Ya les envié. Ok. Andrea no puede entrar. Ya le envié para otro grupo. Ok. Good. No puede. La voy a enviar a otro grupo, ¿ok? Bueno, está bien. Sí, puede ser que sea el Inter. No pudo. No me quieren en ningún grupo. Vaya, entonces practiquemos nosotros. Yo le hago la pregunta. What do you like to wear? Permítame. I like to wear shorts, shirt, and sport shoes. Okay, and what don't you like to wear? Or you don't like I don't like to wear socks, shorts, shirt, and gloves. Okay, thank you. Vamos a ver aquí. Claudia Lisette. Hello, Claudia. Tiene oscuro, no ha encendido nada. Okay, so we're coming back. I like to wear shorts. Digamos t-shirt. Oye, Susana. Teacher. Sí, teacher. Sí, sí es el caso de camisetas. Teacher. Teacher. Teachers. Okay, in a very brief way, una manera rápida, corta. Dígame. Cada uno de ustedes una prenda de vestir. Vamos. Shorts. Vamos, otro. Dress. Teacher, dos minutos le quedan, no sé por la otra clase. A mí, yo quiero pasarme, no importa. Ok, muy bien. Thank you, Herbert. Thank you, gracias por estar al tanto. Okay, let's go and let's pass the list. Vamos a la lista. Vamos a la lista, chicos. Okay. Sé que me van a odiar por haberle dicho, pero los demás compañeros también quieren aprender. Sí, el que... No me hace caso. Profe.
Yo lo estoy dejando. Bueno, bueno, ¿quién se va? Luis, Luis Alejandro, vaya, Luis. Sí, pues tengo que salir. Está bien, está bien. No me permite abrir esto. Okay. Así pasa, Lisa. Ok. Bueno, goodbye. Goodbye, bye. Alejandro. Bye. 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 No me permite. No me permite, no sé qué pasa. Está fallando el Office. Teacher, yo igual, creo que me agrega ahí a la linda, Flor Quijada. Ok, Flor de María. Sí. Ok. Muchas gracias. Feliz noche. A ustedes. No me permite abrir el Google. No lo voy a hacer después. Envíenme, teacher, igual me tengo que retirar. Envíenme un presente al WhatsApp, por favor, para tomarles lista. Ya. Yeah. Ok. Todos, teacher. Todos, por favor, porque no puede, me está dando problemas el Office ahorita. Ok, teacher. Good night. Good night. Sí, sí. Sí. Good night, teacher. Pero... Bye. Goodbye. Bye. Good night. Bye. Solo me envían ahí, ¿okay?